la gran comisión, rescatando a los perdidos, liberando a los cautivos, ensancha mi corazón con el poder de tu amor por las multitudes. Ensancha mi corazón y correré con tu visión, lleno de unción y de pasión. Las multitudes esperan, sedientas de tu verdad, están cautivas y heridas, buscando su libertad. Sancha mi corazón con el poder de tu amor por las multitudes. Sancha mi corazón. Correré con tu visión, lleno de unción y de pasión. Ensancha mi corazón con el poder de tu amor.
resucitado, el vivo está. Historias de heridas vividas, algunas externas, algunas internas. Nuestras cicatrices cuentan nuestra historia, pero hay cicatrices que hablan de una historia muy diferente. Una historia que comienza y termina con amor. Dios creó a la humanidad para vivir en una relación de amor con su Creador. Pero amar es una decisión. Y nosotros escogimos dejar esa relación, lastimándonos a nosotros mismos con pecado, muerte y separación de Dios. Una herida que nunca sanará, salvo por un acto de amor incomprensible. El Hijo unigénito de Dios tomó sobre sí mismo el pecado de la humanidad y sufrió sus consecuencias: muerte y separación de Dios. Dios hizo el más grande sacrificio. Su precioso Hijo murió en nuestro lugar para perdonar nuestro pecado, para sanar nuestra herida. 3 días después, Jesús tomó vida en un magnífico cuerpo resucitado, perfecto en todo sentido, menos uno. Sus cicatrices permanecieron, las marcas del sacrificio hecho para llevarnos a nuestro Padre permanecieron y nunca desaparecerán. Porque todas las cicatrices cuentan una historia. Las nuestras, historias de dolor y quebranto, pero las de Dios, una historia de perdón y sanidad. Y por toda la eternidad, sus cicatrices nos seguirán contando la historia del eterno amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Thank you.
En este glorioso domingo de resurrección, te damos la bienvenida al tabernáculo de Dios en casa. La palabra que deseo compartir contigo en esta mañana se titula Resurrección y Vida. Y la lectura bíblica la encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, verso 25. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús llegó a Betania 4 días después de que su amigo Lázaro había muerto y su cuerpo había sido colocado en el sepulcro. Muchos judíos habían venido desde Jerusalén a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano Lázaro. Muchos habían venido, muchos, menos uno. Y ese uno que Marta estaba esperando era el rabino Jesús. Cuando Marta se enteró que Jesús venía por el camino que descendía a Betania, ella salió corriendo, dice el Evangelio, para encontrarse con su maestro. Pero María, su hermana, se quedó en casa. Llegando Marta al encuentro de Jesús, le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses llegado 4 días antes, Lázaro aún estaría vivo. Hace más de 4 días te enviamos a decir: he aquí, el que amas está enfermo. Y durante todos estos días hemos esperado tu llegada. ¿Por qué te demoraste tanto? ¿Tú no estabas lejos de nuestra familia? ¿Por qué no respondiste de inmediato? ¿Qué pasó? Iglesia, Marta, la discípula activa, diligente y servidora, cuyo lema era: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Marta, la servidora de Dios, en aquella hora de luto, tristeza y depresión, estaba llena de preguntas. Y como Marta, en momentos de crisis y contrariedades que retan la fe, nosotros también muchas veces estamos llenos de preguntas y sin respuestas. Cuando nuestro mundo es sacudido por la pérdida de las cosas y las personas que amamos y valoramos, cuando la petición de nuestra oración llega delante del Señor y la respuesta aparentemente no llega a tiempo, como Marta, nosotros también nos desalentamos y preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué oramos y Dios parece no responder? ¿Por qué solicitamos la ayuda de Dios y tal parece que el socorro divino no llega a tiempo? ¿Por qué? Como Marta, nosotros también muchas veces le decimos al Señor: ¿por qué sufro y te siento tan lejos de mí? Me siento abandonado en medio de mi prueba. ¿Por qué pareces estar tan lejos cuando más te necesito? ¿Por qué guardas silencio? ¿Por qué no llegas? Dios mío, dijo el salmista, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Yo no entiendo, dijo el salmista, yo no entiendo, pero una cosa sé. Yo sé que tú eres santo, yo sé que tú habitas
en medio de las alabanzas de Israel. Yo sé que en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Ha cesado para siempre tu misericordia, oh Dios. Salmo 77, 7. Se han agotado tus promesas. Has encerrado con tu enojo tus piedades. Oh Dios, no guardes silencio. Salmo 83.1. No calles, oh Dios, ni estés quieto. Iglesia, ¿se ha olvidado Dios de nosotros en estos momentos de pandemia mundial? ¿Se ha alejado el Señor de su pueblo escogido? ¿Llegará Dios a tiempo para rescatarnos y librarnos del abismo de la destrucción, la enfermedad, la ruina, la pérdida y la pobreza? ¿Cuán real es el vacío que crea el silencio temporal de Dios? En la misma hora de su suplicio, el Viernes Santo, el Hijo de Dios le preguntó al Padre: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y nosotros? ¿Acaso somos nosotros diferentes? ¿Acaso somos mejores, más fuertes o superiores? No, claro que no. No lo somos. Nosotros somos mucho más débiles. Nosotros también flaqueamos. Nosotros muchas veces dudamos y nos tambaleamos. Nosotros nos equivocamos, pero Dios nunca se equivoca. Nosotros llegamos tarde, pero Dios siempre llega a tiempo. Nosotros nos descontrolamos, pero Dios nunca pierde el control. Nosotros no entendemos el porqué de muchas cosas, pero Dios entiende perfectamente todas las cosas y hace que todas las cosas obren para nuestro bien. Marta, anclada al pasado, le dijo a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Marta le dijo a Jesús: si hubieses estado aquí y hubieses llegado a tiempo, mi hermano aún estaría vivo. Y Jesús, enfocado en el tiempo presente, le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Marta, mi aparente retraso o demora no es el producto de la negligencia. Yo he llegado justo a tiempo para decirte una buena noticia. Tu hermano Lázaro resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. No, le dijo Jesús, no. Yo no te estoy hablando de la resurrección venidera. Yo te estoy hablando de una resurrección inminente. Yo sé que tú crees en la resurrección escatológica, pero ahora yo te voy a dar una nueva revelación. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y soy la vida misma. Yo soy el autor de la vida. Yo soy el que habita y llena la eternidad. Yo soy la vida indestructible. Yo soy la vida inconquistable. Yo soy la vida que nunca deja de ser vida. Yo soy la antítesis de la muerte y el antídoto contra la corrupción del cuerpo. Yo soy vida. Yo soy la resurrección, porque yo soy la vida que no puede ser vencida por el terror de la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor.
Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Marta, le dijo el Señor, ¿puedes creer en esta revelación? ¿Crees tú que yo soy la vida, que emana vida y genera resurrección? Sí, Señor, respondió Marta. Yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Iglesia, hoy nosotros estamos celebrando un glorioso domingo de resurrección, porque el Mesías, que entregó su vida en la cruz del Calvario para redimir nuestras almas con el precio de su sangre, es la vida indestructible que no puede ser retenida o vencida por el sepulcro. Hoy nosotros estamos dentro de nuestras casas en la cuarentena. Nuestras casas están llenas, pero la tumba de Jesús está vacía porque la vida resucitó. Hoy nosotros no celebramos una tumba vacía, no. Hoy nosotros celebramos al autor de la vida que salió de su tumba para dejarla vacía. Muchos han dicho hoy, por causa de la pandemia, los templos de las iglesias están totalmente vacíos. Y así, de igual manera, está la tumba de nuestro Señor. Y esto es cierto, la tumba está vacía. Esta es la buena noticia del domingo de resurrección. La tumba está vacía. Y la tumba vacía de Jerusalén, el testigo silencioso del domingo de resurrección, hoy sigue testificando con su silencio la victoria de la vida sobre la muerte. Hoy la tumba está vacía para que tu vida no lo esté. ¿Y tú crees esto? Sin vida no hay resurrección. Y sin resurrección no hay vida. La vida y la resurrección están unidas por un vínculo inquebrantable. Y Jesucristo es resurrección y vida. A las mujeres que vinieron al sepulcro muy temprano en la mañana, el primer día de la semana, los ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. La vida indestructible no está entre los muertos. Y el autor de la vida no es un Dios de muertos, sino de vivos. El que cree en Él, el que cree en Yeshua, no morirá eternamente. ¿Y tú, querido, crees esto? Nosotros, los que creemos en Yeshua, nos levantaremos del polvo de la tierra y con nuestros ojos veremos al Señor. La muerte fue vencida. Cristo ha resucitado. ¿Y tú crees esto? Ahí donde estás, en este domingo de resurrección y vida, inclina tu rostro, vamos a orar y vamos a abrirle la puerta al corazón al Mesías glorificado y resucitado, para que Él sea el Señor de nuestras vidas, para que Él traiga esperanza a nuestra vida, para que Él traiga su consolación a nuestro corazón. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Padre Celestial, reconociendo que soy pecador, me acerco al altar de tu gracia. Te pido perdón, Señor, por mis muchos pecados y deposito mi fe en Jesucristo, tu Hijo unigénito. Deposito mi fe en el Mesías que vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Deposito mi fe en tu Hijo. Deposito mi fe y mi esperanza en el Cristo que murió por mí en la cruz
y resucitó de entre los muertos. Y con mi boca yo confieso que Jesús es el Señor y mi único y suficiente Salvador. Gracias por salvarme. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, tú has pasado de muerte a vida. Te felicito. Déjanos saber con un comentario si has recibido al Señor, si te has reconciliado con Dios en este domingo glorioso de resurrección. Estamos en el tabernáculo en casa, y ahí en la casa celebra estas buenas noticias. Jesucristo, tu Señor, es la resurrección y Él es la vida. Su tumba está vacía para que tu vida no lo esté. Llénate de la presencia del Señor. Recibe la consolación de Dios. Si estás enfermo, extiende tu mano. Quiero orar por ti y bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de enfermedad y echo fuera todo espíritu de enfermedad de los cuerpos que me están viendo. Yo te declaro sano. Te declaro sana por la llaga de Cristo. Recibe sanidad. Todo dolor se va. Toda infección se va. Todo malestar se va. Dolor de cabeza se va. En este domingo de resurrección, yo te declaro sano por la llaga del Cristo resucitado. Amén y amén. Gracias por compartir con nosotros este servicio especial de Domingo de Resurrección. Recibe nuestro abrazo virtual. Muy pronto estaremos juntos una vez más. Mientras tanto, permanece en tu casa y recibe el Shalom del Eterno. Les amamos a todos. Bendiciones. Cristo ha resucitado. Isaías capítulo 40 verso 9 dice: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, y di a las ciudades: Ved aquí al Dios vuestro. En medio de la crisis presente, de una pandemia que está tocando al mundo entero, la iglesia Tabernáculo de Dios ha subido al monte alto de las comunicaciones para decirle con voz fuerte a los moradores de la bahía de Tampa y al mundo entero: Ved aquí al Dios vuestro. El Señor no está ausente, lejos de nuestros temores y sufrimientos. El Señor está presente, cerca de todos los que le invocan. La iglesia es la asamblea de los que han sido llamados por Dios. Donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, está su presencia. Así que separa tiempo para participar en nuestros servicios virtuales de adoración que se estarán celebrando desde esta plataforma virtual los días miércoles a las 7:30 de la noche, los domingos a las 9 de la mañana en inglés y a las 10:30 en español. Congrégate con la iglesia virtual del Tabernáculo de Dios en tu casa y déjanos saber que estás conectado a nuestra señal con tus comentarios y compartiendo también con tus amigos virtuales presionando el botón de share. Visita nuestra página web www.tddetampa.org y así adorar al Señor con tus diezmos y ofrendas. En la página web busca el botón azul y presiónalo para hacer tu contribución voluntaria. Si tienes dificultades, por favor llámanos al 813-265-4630. También puedes enviar tu ofrenda por correo enviando al 13302 de la Lynn Road, Tampa, Florida 33625. Recuerda, Dios ama al dador alegre y nuestro compromiso de fidelidad es con el Dios Todopoderoso que suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria.
Familia del Tabernáculo de Dios, no olvides que el Señor está contigo. Mientras pasa esta pandemia contagiosa, quédate en casa. Sé prudente, cuídate y cuida a los tuyos. Y si tú o alguien de tu familia necesita oración, recuerda, estamos aquí, queremos orar por ti y contigo. Llámanos al 813-265-4630. Shalom. La gran comisión, rescatando a los perdidos.